Una vez de haber instalado los focos LED, vamos a pasar a instalar el circuito intermitente para el lado del círculo y Chosica, donde podremos ver una variación, ya que el transistor cumple la función de corte y saturación, donde corte va a significar que es activo y saturación activo. De esta manera, mientras que uno prenda, el otro va a estar apagado y así sucesivamente. Vamos a hacer es pegarlo para que esté adherido a la base. A ver. Ya vamos a soldar la parte negativa del LED. Posteriormente la parte positiva. Una mesa para uno, por favor.